Hacemos un poco. Estem avui presentant-vos aquest primer fòrum del sud d'Europa. Jo vull dir-vos que m'acompanya gent significativa. Gent significativa que ens ha ajudat a construir precisament aquest primer fòrum, com en Pierre Laugan, és el president del Partit de l'Esquerra Europea, com és la Mònica Frassoni, copresidenta del Partit Verd Europeu, com és el José Luis Centella, el portaveu del grup de l'Esquerra Plural, o en Cayo Lara, coordinador d'Izquierda Unida, o la Terra Friedrich, en nom del Partit dels Treballadors, o com en Josep Nuet, coordinador general d'Esquerra Unida, o com la Maite Mola, vicepresidenta del Partit de l'Esquerra Europea, o com els companys. Estan entrant fins la cuina en l'assalt als nostres drets i creiem que hem de caminar de forma compartida. Que estigui aquí la Terra té una gran significació. Terra del Partit dels Treballadors, una de les expressions llatinoamericanes on s'ha reduït la desigualtat i la gent ha caminat junta. I per nosaltres, precisament, podem aprendre de molts llocs, d'Amèrica Llatina per descomptat, i entenem que avui el valor de la trobada és caminar junts, per colpejar junts, perquè ens ho estan prenent tot. El manifest que us presentem expressa i representa que passem a l'acció. Que passem a l'acció i que no ens quedem de braços creuats. Que passem a l'acció i que fem propostes, i propostes molt significatives com les que podreu veure. Penseu a més que avui aquí estan participant tots els partits d'esquerres, ecologistes del sud d'Europa, de França, d'Itàlia, de Grècia, a casa nostra, de Portugal, i per tant aquest és un element força significatiu. És una aliança per guanyar la troica, per derrotar-la, perquè la troica s'està imposant i perquè qui està governant el que està fent és plegant-se a la troica. Uns de forma entusiasta, Rajoy està entusiasmat amb la troica, Samaras està entusiasmat amb la troica, Artur Mas està molt entusiasmat amb la troica i ara diu que la troica li obliga a Espanya, però continua entusiasmat, i altres que acaten la troica. El govern francès és un bon exemple. I el que vull dir-vos és que l'aliança entre esquerra i ecologisme és fonamental. Per nosaltres és el caminar junts, que era clau i bàsic. Per últim, estem a les portes d'unes eleccions històriques a Grècia, i no només per Grècia, sinó pel conjunt d'Europa, i particularment pel sud d'Europa. Una de les grans propostes que hi haurà demà, la nit de demà, després de la victòria de Syriza als carrers d'Atenes, de Tessalònica, de Patres, de Volos, serà el programa de reestructuració, una gran conferència per reestructurar el deute. No hi ha futur, no hi ha democràcia, no hi ha drets socials si no reestructurem el deute, si no hi ha una gran quitança. I entre altres coses no hi ha futur ni polítiques socials ni democràcia, perquè el deute que tenim es deu no només, però també a regles del joc marcades per el Banc Central Europeu pensades per endeutar el sud d'Europa. Doncs bé, un dels compromisos és acompanyar perquè hi hagi la conferència per reestructurar el deute. I des d'Iniciativa i Esquerra Unida ens vam avançar a la jornada d'avui i vam fer una interpel·lació l'altre dia perquè el govern català, que em sembla que és un govern d'un país del sud d'Europa, digui que dona suport a una gran conferència per reestructurar el deute. Aquesta serà una proposta i una iniciativa que la reproduirem en molts parlaments europeus del sud d'Europa. I el que esperem és que els nostres governants obeixin a la gent i als interessos de la gent, dels seus ciutadans, que exerceixin de governants del sud d'Europa i no exerceixin de peons de la troika, que és allò que estan fent. I per tant això ho podrem votar al Parlament de Catalunya d'aquí molt poquets dies. Però creiem fonamental precisament que avui aquest compromís de l'esquerra i l'ecologisme, aquest compromís dels demòcrates, avui Europa es materialitza amb un acompanyament en la proposta de que volem una conferència sobre el deute i una conferència per aprovar una quitança i per reestructurar el deute. Sí, brevemente, porque Joan ha explicado bastante bien el marco, es muy importante dejar claro que estamos construyendo un espacio
que tiene voluntad de continuidad. Por eso no es una declaración la que estamos elaborando solamente para el momento. Es una declaración también para iniciar este caminar juntos, sabiendo que en su mismo título viene perfectamente claro y muy concreto el objetivo de este nuevo espacio. Es combatir, luchar, acabar con la autoridad y construir una Europa sin desigualdades, una Europa democrática y solidaria, es decir, una nueva Europa. La declaración, que parte de la confianza y de la certeza de que esta nueva Europa se empieza a construir en Grecia el próximo domingo, tiene unos elementos que claramente la definen. Una nueva Europa sostenible, una nueva Europa con un modelo productivo sostenible verde, que nos sitúe en la posibilidad de acabar con el desempleo, de que el crédito llegue a las medianas y pequeñas empresas y cooperativas, que haya un nuevo marco fiscal, con un Banco Central Europeo que realmente sea un banco europeo, que no sea el banco del capital, sino que sea el banco de los europeos y de las europeas. Y también, lo ha explicado bien Joan, es fundamental la conferencia sobre la deuda. También lo anunciamos en el Parlamento Español, vamos a llevar una iniciativa para que se apoye también desde España esta celebración de esta conferencia sobre la deuda. Es fundamental, no hay futuro, lo ha dicho Joan, en Europa con la actual losa de la deuda. Por lo tanto, esta declaración, un eje fundamental, es este llamamiento a esta conferencia europea sobre la deuda. Y luego también una Europa que limpie, una Europa que erradique el fraude, la corrupción, el capitalismo clientelar y que plantee una lucha irrenunciable contra la sociedad patriarcal. El patriarcado es uno de los pilares fundamentales del sistema capitalista y autoritario. Por eso es fundamental que esta nueva Europa erradique el patriarcado. Y también el racismo y la xenofobia. Que no se utilicen. Por eso denunciamos el intento de utilizar el dolor de las víctimas para fortalecer regímenes autoritarios. Que no se utilice la lucha contra el racismo y la xenofobia para situar un recorte de las libertades. Por eso hemos combatido en los parlamentos nacionales cualquier elemento que vaya contra los límites de la democracia y de las libertades con la excusa de combatir el terrorismo. Bien, son propuestas que no son una declaración teórica, que pueden verse en la realidad a partir del domingo en Grecia y con toda confianza también este mismo año en España y en otros países. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que la izquierda, los grupos verdes, estamos abriendo este espacio que nos va a permitir trabajar juntos para el futuro. Oui, je voudrais dire bonjour à tous, comme président du Parti de la gauche européenne, l'importance que nous accordons à la tenue et au succès du Forum du Sud ici à Barcelone. L'année 2015 s'annonce avec les élections en Grèce et la possible victoire de Syriza demain et la tenue du Forum du Sud aujourd'hui à Barcelone. L'année 2015 s'annonce comme une année de changement politique majeur en Europe. Nous étions à Athènes, j'étais à Athènes au meeting de Syriza jeudi soir avec Caillot et beaucoup d'autres forces de toute la gauche européenne. Et aujourd'hui encore, il y a un arc de forces, comme ça vient d'être dit, extrêmement divers, qui sont rassemblés ici avec les mêmes objectifs à ce Forum du Sud à Barcelone. Et ces forces, ensemble, ont décidé de signer la déclaration dont vient de parler José Luis. Le temps est effectivement venu que les alternatives à l'austérité poussent la porte de l'Europe, qui a été plongé dans l'hiver des politiques d'austérité depuis maintenant 5 ans. Et
Je veux dire que comme français, après les événements que nous venons, les événements terribles que nous venons de connaître et l'extraordinaire mobilisation populaire qui a répondu à ces événements, nous ressentons cette urgence de l'alternative sociale et démocratique avec d'autant plus d'acuité. Le peuple français s'est levé en masse, non pas pour demander la guerre, mais pour demander exactement le contraire. Le peuple français s'est levé pour demander la paix, la fraternité, le vivre ensemble et la solidarité. Et si certains essayent d'utiliser cela pour nous emmener dans des logiques de guerre, ils tournent le dos au message des Français. Ce que dit la mobilisation française, c'est que la France, l'Europe, la Méditerranée ont besoin de justice, de paix, de solidarité. Et donc je crois que tout cela est en train de converger de manière forte en Grèce. Ici, dans ce Forum du Sud, en France et dans beaucoup de pays européens, et que les choses sont en train de s'accélérer. Et la déclaration du Forum du Sud est l'expression de cette promesse politique. Et donc nous allons mettre toute notre énergie au parti de la gauche européenne à poursuivre ça, et je veux me réjouir que dans tous ces événements, à l'occasion de tous ces événements en Grèce, ici dans le Forum du Sud et dans les processus qui ont lieu dans toute l'Europe, des forces de gauche, de traditions politiques différentes, convergent maintenant de plus en plus fortement. C'est vrai aussi en Italie et dans d'autres pays. Les constructions sont maintenant de plus en plus larges, et c'est une des conditions du succès de nos alternatives. Buenos días, soy Mónica Frassoni, copresidenta del Partido Verde Europeo. Estoy muy contenta de estar aquí en este momento, no solamente porque soy italiana, entonces de derecho miembro de estos pueblos del sur que estamos hablando, sino también como presidenta del Partido Verde Europeo, porque creo que la ambición de ese forum no es de ser exclusivo, sino que de hablar a todas las fuerzas políticas europeas que están trabajando por una alternativa. Yo creo que es nuestra responsabilidad participar de manera plena a reforzar un debate para salir de la austeridad, del cual mucho se habla, pero que todavía no hemos logrado tener una correlación de fuerzas positiva para hacer que de veras este cambio venga. Yo creo que en las discusiones que tenemos en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea y en muchos de los países que están sufriendo esta austeridad, pero también en los otros países, hay un gap muy fuerte entre el discurso y las políticas concretas que se hacen. Y creo y espero que si el cambio va a llegar en Grecia, nosotros podremos desde aquí reforzar también este cambio necesario. Nosotros como ecologistas evidentemente queremos que la discusión sobre el cambio de modelo energético y el cambio de modelo económico sea una parte integrante de la discusión desde la salida de la austeridad, no solamente porque pensamos que esta propuesta puede ser positiva para empezar a resolver el problema del desempleo que existe seguramente en nuestros países, pero también en los otros, sino también porque pensamos que esta es una opción europea que hay que tener y que es muy importante para el resto del mundo. Nosotros tenemos una ambición de cara también a las negociaciones del final de año, a verdaderamente hacer que el reto climático y también el reto de falta de recursos que tenemos sea una opción ganadora para salir de la crisis. Y pensamos que sea perfectamente posible. De hecho, el desafío también de este forum es de abrir una discusión con otros partidos y otros países. Y de hecho también en mi país, en el caso de Italia, pero no solamente, creo que, y en Francia, creo que hay que abrir una discusión clara con el Partido Socialista, con los gobiernos socialistas que están en el poder y que tienen que participar, sobre todo si gana Syriza,
a cambiar la mayoría en la Unión Europea. Entonces, nuestra ambición no es seguramente de hacer un grupito que habla entre sí y que entre sí se da la razón, sino de crear un empuje muy fuerte también para esas fuerzas políticas que están en el gobierno y que no actúan, según nosotros, como tendría que actuar unas fuerzas progresistas. Entonces es también la misión de ser un empujón para que esos gobiernos sean más verdes, más progresistas y sobre todo apoyen esa propuesta que ha venido, estas propuestas que han venido desde el Fórum, del Green New Deal, de la abertura de una conferencia sobre la deuda, que me parecen verdaderamente importantes, porque tendremos que tener mucha fuerza para convencer a algunos países a acceder a esta propuesta, pero es una cosa que para mí es perfectamente posible y es un reto para nosotros. Entonces nosotros no somos, como dije, un grupito que habla entre sí. Somos unas fuerzas abiertas, hablamos a toda Europa y queremos un cambio que sea bueno para los alemanes, para los finlandeses y para nosotros también. Muchas gracias. Y en primer lugar, agradeceros la presencia a los profesionales y las profesionales de los medios de comunicación, como siempre, para cubrir esta actividad del foro. Pero previamente quiero decir que una parte muy importante de las libertades que hoy tenemos, con todas las dificultades que tenemos en este camino de la conquista diaria de la democracia, se consiguieron por gente que luchó ayer y este mes se cumple entre el 38 aniversario de los asesinatos de los abogados de Atocha, que estuvieron luchando y dieron hasta la vida por la defensa de la clase trabajadora y de los derechos laborales, sociales y civiles que hoy disfruta nuestra sociedad y que de nuevo nos están robando, nos quieren arrebatar de una manera inmensa por parte de la Troika, las oligarquías y los poderes dominantes. Dicho eso, decir que este foro permite, yo creo que se visualiza perfectamente, que es posible que el hilo rojo y el hilo verde puedan converger en distintas estrategias, en alianzas de cara al futuro, sin ningún género de dudas, porque hay que comer hoy, porque hay que tener derechos hoy, pero también hay que preservar el planeta para el futuro. Por tanto, hay una compatibilidad absoluta en las distintas propuestas que tenemos y que hoy van a dar luz en la conocida y que espero será importante y marcará seguramente también un hito, la Declaración de Barcelona. Además de lo que ya ha expresado Joan inicialmente, una de las claves es la Conferencia Europea sobre la Deuda, porque la deuda es impagable para muchos países y especialmente del sur. Si no hay desarrollo económico y desarrollo de empleo, no es posible que se pueda pagar ni una parte, ni la mitad, ni nada de la deuda que está asfixiando a determinados países. Por tanto, es urgente que se plantee esa conferencia y donde esperemos que haya al menos la misma sensatez que hubo en 1953, cuando le condonaron el 60% de la deuda a Alemania, que hoy es la que más se opone, entre otros, a que esta situación se pueda producir. Por nuestra parte, la aportación, que esperemos que también estará en la Declaración de Barcelona, es que nos sumamos a lo que es la iniciativa de la Confederación Europea de Sindicatos en pedir un plan de inversiones serio, no el plan Juncker, que es un plan ridículo, un plan serio de inversiones del 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea para desarrollar políticas activas de desarrollo económico, social y con sostenibilidad. 2 billones que en 10 años podían crear 11 millones de puestos de trabajo. Eso es importante y eso es complementario a resolver también los problemas de la deuda. Y finalmente quiero decir, aprovechando que ayer se celebró la conferencia, una convención del Partido Popular, que Aznar vino a preguntarle al PP si el partido está dispuesto a gobernar. No sé si le faltó utilizar una siguiente expresión, que dijo, como yo quiero. Tal vez esa es la que le faltó. Pero nos preguntamos si es que Aznar envidia el modelo Le Pen. No sabemos si en su subconsciente figura ese modelo y hay que pensarlo, ¿no? Pero Aznar, en este país, hoy y ahora, representa el expolio del país. Representa la burbuja inmobiliaria, representa la guerra de Irak y representa las tramas de corrupción. Y, por cierto, es el padre de las políticas que ha continuado el gobierno del señor Rajoy
y el hilo conductor que une al señor Rajoy y al señor Aznar es precisamente el caso Bárcenas corrupción, que no es de ahora y que también viene de los tiempos de José María Aznar. Por tanto, hemos pedido la comparecencia de Rajoy para que explique lo que ya dijimos ayer, esa información que ha dicho Bárcenas de que él conocía perfectamente la caja B, y esperemos que comparezca en el Parlamento y en su defecto volvemos a reiterar la petición de dimisión al presidente del Gobierno. Y finalmente nos llamó poderosamente la atención que haya habido declaraciones de dirigentes del PP que se preguntan por los 43 millones del señor Bárcenas en determinadas cuentas de Suiza y no se preguntan por los sobres que corrían a velocidad del diablo por la sede de Génova. Esas preguntas también se las tenían que hacer porque algunos fueron dirigidos al actual presidente del Gobierno. Muchas gracias y buen día. Buen día. Tres mensajes desde Barcelona, que durante dos días es la capital del sur de Europa, ¿no? El primero, el foro es un éxito. Éxito de participación porque más de 400 personas entre ayer y hoy van a pasar por los distintos talleres en el debate y porque nunca se había juntado lo que aquí hemos juntado. Fuerzas políticas y sociales tan variopintas que van a elaborar una propuesta política común, se van a coordinar y se van a proyectar en conjunto y en plural como proyecto político. Y por tanto eso es muy importante como primer paso y del primer foro. Esperemos que haya más foros que den continuidad. Segundo mensaje, con las propuestas que hemos elaborado una dieta mediterránea, política y económica desde el sur de Europa. Una dieta mediterránea que puede mejorar la salud de toda Europa, de norte a sur y de este a oeste, porque no es una propuesta para el sur, es una propuesta desde el sur para toda Europa. Y eso es algo importante, poner en valor nuestra experiencia política y, si me permitís, incluso nuestros sufrimientos, porque estos sufrimientos proyectan una política alternativa que puede cambiar el conjunto del continente. Y tercer mensaje, el cambio que empieza en Grecia mañana lo queremos para toda Europa también. Lo queremos para España, lo queremos para Cataluña y lo queremos para Barcelona. Y por tanto, la antorcha griega la vamos a pasar de mano en mano en esta carrera que empieza en el 2015. Y al final, en noviembre o en diciembre, la antorcha la vamos a plantar en la Moncloa, de Atenas a la Moncloa, sin parar y hasta la victoria final. Nada más y gracias. Constantine Cavafy, one of the famous Greek poets, says in one of his poems that there is a moment in one's life that one has to say a big yes or a big no. For us ecologists Greens in Greece, this was the time that we said the big yes. So we decided to work together with Syriza because we believe that this is the time for forming alliances, because the problems are much, much bigger than individual parties or organizations. So with that in mind, we are very optimistic about the result of tomorrow's elections. And this is the high moment that hope, which starts, which is the basic slogan of our campaign, hope, which has started, is moving now from our hearts. It's Monday morning. It will be in our brains. Thank you very much. Wish us luck. Alors, bonjour. Moi, je vais parler en français. Alors, mais je vais dire seulement deux mots. Physiquement, vous nous voyez ici. Mais notre guerre et notre passé est déjà en Grèce. C'est un moment historique pour nous, les Grecs, mais pas seulement pour les Grecs. Demain, en Grèce, la gauche va faire un premier pas, pas seulement pour la Grèce, mais l'Europe, pour toute l'Europe. Et parce que la période à partir de 26 sera une période très difficile, des initiatives comme celle d'aujourd'hui, disons, des initiatives qui essayent
de mettre ensemble toutes les forces qui luttent contre les politiques d'austérité en Europe sont des initiatives qui ne vont pas appuyer seulement les Grecs, le gouvernement grec, mais qui vont montrer que la gauche en Europe, avec la gauche plurielle en Europe, est capable pas seulement à lutter, mais à faire des propositions pour changer le rapport de force et prendre le pouvoir, pas seulement en Grèce, mais partout en Europe. Merci.